Buenos días, amigos. Ando arreglando mi closet. Miren, tengo, no, ni les quiero enseñar porque tengo un reguero, amigos. Voy a sacar estas cositas, son nuevas. Que es ropa grande para la bebé. No tan grande, pero así como de 6 meses y todo esto. Esta es de 9. Entonces ya voy a comenzar a sacarla para irla a lavar. Y esa que escuchan es la pequeña gritona que está por allá. Ajá, voy a comenzar a sacar alguna ropa para ella porque ya dejó mucha. De este lado tengo ropa que ella ya dejó. Alguna me la voy a quedar así de recuerdo, a lo mejor una pijamita, y la demás la voy a regalar porque no tengo mucho espacio, amigos. Miren, aquí está mi, ¿cómo le diré? Mecánico, ¿no? Mecánico de ventiladores. Lo que pasa, amigos, bueno, les cuento. Desarmé este, nada más, no es la gran cosa, nada más le quité los tornillos. Y y aparte traigo genes de utilizar herramienta porque mi papá es mecánico. Entonces, este como que no sé, de repente hace ruido y choca, o no sé si está flojo. Cuidado, papá. Este es nuevo. De hecho, ahorita lo voy a limpiar porque sí está un poquito sucio. Entonces, quién sabe. Bueno, voy a aprovechar para limpiar este otro. Lo abrí para ver cuál era la falla. Ahora sí, yo bien aquí, bien técnica. Bien sábelo todo de ventiladores. Pero sí, creo que ya lo arreglé. Incluso creo que Liam lo arregló porque yo no le podía quitar esta cosa. Entonces, en lo que yo estaba abriendo este, cuando veo a Liam se le cae esto. Y mira, mira. De que me vio haciendo eso, ya también quiere hacerlo. ¡Ya te vimos! ¡Ya te vimos! Después te voy a comprar unos juguetitos de herramienta, ¿ok? Ajá, entonces creo que Liam ya lo arregló. Entonces lo volví a poner. Ay, disculpen, la tele está bien fuerte. Voy a hablar más fuerte yo porque si no la van a escuchar. Liam está viendo la de Los Increíbles. Es su película favorita del momento. Y tengo un reguero, amigos. Ahorita les platico por qué. Saqué cosas del closet. Pero bueno, sí, ya encontré la herramienta y es por eso que decidí hacer esto. Pero pues ya aprovechando eso, voy a limpiar este ventilador porque ya está un poquito sucio. Pero pues sí, los dejo porque voy a seguir aquí limpiando esto y aún me falta. Ando acomodando la ropa, amigos, ropa sucia porque Sergio la va a llevar a lavar. Miren, amigos, toda la ropa que vamos a ir a lavar. La ropa del bebé la lavan aparte. Es un lugar, no es una lavandería cualquiera, es un lugar un poquito lejos de aquí, donde lavan la ropa y pagas un extra para que laven la de la bebé con jabón hipoalergénico que no les hace mal a su piel. Y la demás ropa es de nosotros, allá va una cobija y todo eso. Y pues la verdad que es una ayuda dota de eso. Aunque pagas un poquito más de dinero, pero pues prácticamente siento que sale lo mismo porque es ropa de un mes. Entonces mucha gente aquí va a lavar a las lavanderías una vez a la semana. Entonces, bueno, yo creo que sí vale la pena porque no gastas en jabón ni en máquinas. Miren, aquí va la ropa de la pequeñita. Y ya lleva mucha ropita nueva que quiero lavar, que de 6 meses y de 9, porque ya pronto la va a estar utilizando. Ya voy a limpiar aquí abajito, amigos. A ver, ahorita que llegue Sergio de ir a dejar la ropa, va a armar la cama. Miren, ya quité, ahí está el... Ay, ¿cómo se llama? El colchón. Voy a limpiar y trapear muy bien aquí abajo. No está sucio lo que estoy viendo, pero de todos modos, miren. Ahí no sé qué, hay como un ganchito o algo. Pero sí, esta era la base que teníamos. Y pues yo creo que la voy a tirar porque no tengo a quien regalársela, amigos, la verdad. Sí, voy a barrer y trapear muy bien para que esté limpio. Les digo, no se ha ensuciado mucho, me sorprende. La última vez que lo limpié fue cuando estaba embarazada y creo que yo les grabé una parte donde estaba limpiando abajo de la cama. Pero pues sí, eso es lo que voy a hacer ahorita. Ando un poco ocupada, es por eso que hoy no les voy a grabar mucho vlog, nada más un poquito. Ya terminé de bañarme, amigos. Hace frío, yo no sé por qué, pero creo que hoy no están echando mucha calefacción. Mi cama sigue igual, ahorita que llegue Sergio, a ver si... Bueno, tiene que hacerla porque ya saqué la cama. No pesa nada, ven que son como maderitas bien bofitas, pero resistentes, ¿eh? Me sorprende que no pesa mucho, bueno... Pesa algo, tampoco digamos, hay algo que me voy a morir, que no me aguanto. Si me lo aguante, deja de estar haciendo eso. Se te va a venir el colchón encima, ¿eh? Y ahí te voy a dejar. Ahí te quedas con el colchón encima. Niños, amigos, niños. Según dicen que, bueno, Liam ya tiene 3 años. Que los terribles 2, pero yo creo que también hay terribles 3, terribles 4 y terribles hasta 24. Porque yo también pasé por mis terribles 24 hace unos meses, hace un mes más o menos. Pero pues sí, ya todavía Sergio no llega, fue a dejar la ropa. A donde lleva la ropa no es una lavandería cualquiera como las que hay aquí cerquita. Aquí en Nueva York y no sé si en más estados,
hay como lavanderías donde tú puedes ir a lavar tu ropa y nada más le metes monedas a las máquinas. Y ahí también tienen el servicio de lavar tu ropa y te la cobran por peso, creo. Entonces, no, Sergio no la lleva ahí porque una vez la llevó nada más nuestra ropa. La de Liam yo la lavaba aparte, porque ya nada más era una máquina pequeñita. Y yo lavaba la de él cuando estaba embarazada y aún podía ir. Bueno, me daba más tiempo. Entonces no me gustó porque creo que a Sergio le perdieron dos playeras. O a mí. Y una de ustedes me comentó que luego suelen mezclar la ropa. Entonces, como que no me dan mucha confianza en las lavanderías de aquí cerca. Aquí, de hecho, acá, atrás de mi casa hay una lavandería. Ahí es donde iba yo a lavar. Pero pues ahorita Sergio encontró una lavandería que él conoce al dueño. Y es un poquito más caro que en las lavanderías de aquí regular. Pero te lavan la ropa con Tide, que es con Ace, en México así le llaman, Ace. Y ese es un poquito caro, incluso también aquí. Y y me doy cuenta porque huele. No es que ellos te digan, sino huele. Y también tienen otra opción que es obviamente es un poquito más caro, lavar la ropa para bebés con un jabón hipoalergénico. Entonces la ropa de la bebé va aparte separada. De por sí no lavo la ropa de ella con la de nosotros. La de Liam sí ya la comienzo a lavar con la de nosotros, porque pues él ya está un poquito más grande y el jabón regular no le hace reacción alérgica a él. Hasta eso no salió delicado de su piel. Creo que la de bebé tampoco, porque al ponerla con nuestra ropa, por más le salieran granitos. Pero de todos modos voy a esperar al menos un año. Con un año más o menos voy a lavar la ropa de ella con ese tipo de jabón hipoalergénico. Y y pues sí, eso la verdad que es muchísima ayuda, porque ya aquí ya entregan la ropa doblada. Ya nada más yo la acomodo en sus cajones y todo eso. Entonces sí, ahora sí que yo le dije a Sergio, tú vas a ir, porque pues yo no sabía de esta lavandería que él conocía al dueño. Y yo le dije, tú vas a ir a estar lavando la ropa. Y le digo, porque pues yo no voy a poder ir recién aliviada y pues con los dos. O podría ir y que tú me los cuidaras, pero pues me voy a tardar muchísimo y por la niña que toma pecho. Entonces este hombre es más astuto y era su responsabilidad eso, pero pues acordó de esta lavandería y ahí es donde la llevamos. Entonces sí, porque aquí, bueno, para las personas que son nuevas, yo sé que ya les había contado esto. Aquí en el edificio donde yo vivo no tienen permitido tener lavadora y secadora. Puedes hacerlo así como que debajo del agua, no se podría decir de contrabando. Pero tienes, o sea, bueno, en primera no tengo mucho espacio aquí, mi apartamento es chiquito. Sería un espacio menos y tienes que hacer muchas cosas. No hay instalaciones, tienes que hacerlo tú mismo, así como que poner el agua a que se vaya al fregadero. No, es como que un lío. Entonces la verdad preferimos no tener. Y hay algunos edificios que tienen su lavandería en el primer piso, pero pues no. Esperemos primeramente Dios, si nos mudamos, buscar un lugar o que permitan tener lavadora o que tenga su centro de lavado ahí mismo, y aunque sea en el primer piso, y así se me haría mucho más fácil seguir lavándola así. Por mí mejor. Entonces sí, amigos, nada más les quería decir eso porque una de ustedes me dijo. Y sí, pues yo sé que en algunos lugares no creo que mezclen la ropa. Una de ustedes me dijo, luego mezclen la ropa, pero no creo, porque no van a saber de quién es la ropa. O sea, de una persona y de otra. No creo que la mezclen, pero pues sí llegan a perder. Entonces preferimos llevarlo a este lugar que les digo, es un poquito más profesional. Tienen diferentes opciones de lavado. Entonces sí, quién sabe cuánto le cobren a Sergio, pero pues ahí, él se encarga de eso. Pero pues sí, amigos, ya ahorita estoy esperando a que llegue para que ponga la cama, porque también me dijo que se iba a ir a comprar un abrigo. Me dijo que sí íbamos, pero ay, no, amigos. Bueno, es que ya andaba yo toda fogonga, hoy es en mi día de fogongués, y de aquí que me arreglo yo, a mí no me gusta salir así bien desarreglada, y menos con él. Entonces, tal vez algo sola desarreglada, pero con él me gusta ir así bien arregladita. Pero pues dije, ay no, dije, me voy a tardar en arreglarme. Me dijo, no, también no te preocupes, quédense. Ajá, y sí iba a llevar a Liam, pero Liam no quiso. Hoy, por cierto, una de ustedes me preguntó que por qué Sergio no, bueno, me puso, porque tu esposo no sale en los vlogs. Y pues sí ha salido, no sale mucho, porque a él así como que no es así de ese tipo de personas que quiera agarrar la cámara y estar grabando, más sabiendo que es mi vlog. Él tiene su canal aparte, muy abandonado, ni siquiera con trabajo, si sube videos, rara la vez, del tema que a él le gusta, eso de los sneakers y todo eso.
Pero aquí en mis vlogs, bueno, en primera porque trabaja. Entonces yo cuando grabo es cuando estoy sola. Cuando estoy con él estoy viendo películas o estoy así como que aprovechando mi tiempo con él. Y a veces se me olvida grabar. Entonces es por eso que no sale, porque pues no le gusta mucho salir. Y las veces que lo grabo así es muy poco. No, no me gusta estar así como que grabándonos ahí los dos. No sé por qué, tal vez en un futuro lo haga, pero no sé por qué, pero no me gusta, como que no. Aparte él es como que muy serio, no tendría mucho que platicarles. Entonces, ¿para qué lo voy a sacar y me lo estén criticando y me digan que es bien, ¿cómo pusieron? Que es bien aburrido, algo así, porque en el video del baby shower, yo creo que personas que no lo conocen o así, pusieron, qué aburrido tu marido, o no me acuerdo qué, cómo fue que pusieron. Y pues bueno, ni modo que estuviera ahí en el baby shower, él como payaso ahí distrayendo a la gente, ¿no? Simplemente llegó como que serio, y ya después pues se puso a platicar con su hermano y con la demás gente, pero pues no le iba a estar ahí yo grabando cómo está platicando con la demás gente. Ahora sí que yo estaba disfrutando del baby shower, pero pues así es esto, amigos. A veces la gente critica sin saber. Como también otra chica me puso que si a Liam no le hace daño, o sea, todo el tiempo con el teléfono. Y yo así de, ¿en serio? Por un minutito que viste que él está con el teléfono. No el teléfono, no la tableta. Bueno, de hecho no es ni tableta, es el Nintendo Switch. Pero como también puede ver YouTube ahí, porque no sabe jugar, también lo ocupa para ver para ver videos. Y yo así de, ¿en serio? Por un ratito que estuvo, porque a él no le gusta estar todo el tiempo ahí, se aburre de estar viendo videos. Y luego por allá está el Nintendo Switch con videos de YouTube de niños que son los que él ve, y él por aquí jugando. Bueno, ahorita los dejo porque mi chillona ya se despertó. Buenos días, amigos, me acabo de preparar un café, no muy caliente porque como que no se me antoja muy caliente. Este es el que tomo, no sé, pero sabe bueno. No soy así como que muy experta en esto del café, porque pues casi no tomo, rara la vez, ahorita que se me antojó. Es que me levanté porque la bebé ya la veo como que despierta. Y para que como, ya no tengo tanto sueño, aún como que podía seguir dormida ahí en la cama, seguir echada y dormirme otro rato. Pero pues la bebé por más se ha de cansar de todo el tiempo estar acostada, y por eso me paré. Mis labios, amigos, de verdad que se me resecan horrible porque me la paso todo el tiempo deshidratada. Y yo sé que en el video pasado vieron estas formulitas, que es leche para bebé. Pero yo no les quería contar esto porque yo dije, van a decir, ay, Morena, todo te pasa. O van a decir, eres muy exagerada, o no sé. Bueno, la razón por la cual compré la fórmula, yo creí que no se había visto en el video, pero creo que sí se vio. Y porque aquí estaba cuando me despedí del video de hace 2 días, creo. Entonces, y ahí están las fórmulas, ni siquiera la he utilizado, la abrí, pero para ver si traía esto chupón, pero vi que no. Lo que pasa, a ver, les cuento el chisme. El domingo en la mañana me levanté, mi marido ya me tenía el desayuno, cocinó, no, me compró un sándwich. Es por eso que estoy gorda, amigos. Si tuviera un marido que sabe cocinar, tal vez no estaría tan gorda yo. Pero bueno, tampoco estoy tan gorda, ¿verdad? Pero pues sí, creo que estoy subiendo de peso. Pero bueno, ese es tema aparte. Regresemos al punto. Ajá, ya me había comprado eso y él sabe que me encanta el jarrito de mandarina. Pues me compró mi sándwich de pollo con un jarrito de mandarina. Entonces, ya estoy buscando y todo eso. Fui al baño a hacer pipí y oriné amarillo, amiga. Amarillo, anaranjado, amarillo, siempre orinamos anaranjado, pero así fuerte. O sea, no así de naranja como el jarrito, pero sí, yo vi que no era algo normal y me espanté. Pero dije, bueno, tal vez, no sé. Le dije a Sergio, creo que no le dije. Entonces, durante todo el día estuve haciendo así pipí y salía un poco anaranjada, o sea, no normal, amarillo. A ver, espérame, me voy a peinar. Y dije, voy a ver si continúo haciendo, ¿no? Tal vez, no sé. Pero sí me espanto porque nunca, nunca en mi vida había hecho de ese color. Entonces, de igual manera al otro día, el lunes. Entonces, el martes en la noche, o sea, yo me di cuenta que seguía haciendo así pipí, así pipí, así pipí. Y yo dije, no, esto no es normal. Y yo dije, no creo que sea infección en las vías urinarias, porque me ardiera, me escociera o sintiera esa sensación de hacer pipí cuando ya terminé. Y no me pasaba eso. Entonces,
Yo le dije a Sergio, no, Sergio, voy a ir al hospital porque leí, es que yo a veces como que hago mal en buscar información, leí y que hasta podía ser hepatitis A, B o C. Entonces me alarmé, ya se imaginan, como que ya casi casi estaba haciendo mi testamento. No es que sí, amigos, tal vez soy un poco exagerada, pero yo me preocupo mucho por mi salud y se los digo porque yo veo que hay otras personas que no les importa mucho. Sergio es uno de ellos, como que no le daba mucha importancia, pero yo sí, por mis hijos más que nada, porque pues si algún día falto mis pequeñitos, ¿qué va a ser de ellos? Entonces dije, no, voy a tener que ir. Pero para eso, le pregunté a un primo que es médico y me dijo que era deshidratación, pero no sé, aún estaba yo con la duda. Y yo dije, no, sí voy a ir, pero bueno, antes de preguntarle y todo eso, yo ya había ido a la farmacia a buscar una pompa para sacarme leche. Pero pues en la farmacia no venden. O bueno, al menos la que está por donde yo vivo, que es Walgreens, no venden. Encontré fórmula y compré dos biberones. Uno, porque otro biberón ya me lo había regalado mi suegra. Ajá, porque no pensaba llevarme a la bebé. Yo dije, no, es emergencias, hay un montón de gente con gripa y enferma y todo eso. Y pues ya uno tiene vacunas, apenas se me enfermó y no quiero que se me vuelva a enfermar. Le dije a Sergio, no, te voy a dejar a los dos. Ahora sí que ahí le das fórmula, ahí te las arreglas tú como puedas. Pero yo quiero irme a sacar de la duda por qué estoy haciendo así. Y ya, bueno, también me compré suero de esos electrolitos y los estuve tomando y no se me quitaba. O sea, yo dije, estos te hidratan muy bien y no se me quita, no se me quita, no se me quita. Bueno, tampoco se me iba a quitar de un momento a otro, ¿no? Y mi suegra también me dijo, hazte un té de cilantro. Me dijo, pon a hervir agua, ya que esté hirviendo, le echas el cilantro y lo dejas hervir. Yo lo dejé hervir nada más 5 minutos y la apagué. Y me lo empecé a tomar en la noche. Y al otro día que me levanté en la mañana, ya mi pipí estaba clarita. Y yo así como, ay, gracias Dios mío, sentí que Dios me dio otra oportunidad. No, es que sí, la verdad, amigos, estaba bien espantada. O sea, de verdad que les digo que yo soy un poco exagerada en ese tema, pero sí, incluso cuando me embaracé de Liam, también yo pensaba que tenía algo, porque mi menstruación no me llegaba, tenía un poquito de dolor y yo dije, ay, no tengo algo de seguro, Dios mío. Soy un poquito exagerada, amigos, pero bueno. Ajá, entonces es por eso el motivo de las fórmulas, no se las he dado. Yo no le doy fórmula a la bebé, le doy puro pecho, porque a mi parecer, yo sé que todo el mundo piensa diferente. Aquí les voy a dar un ejemplo, porque hay personas que satanizan el pecho, satanizan la leche materna. Y mi suegra es una de esas a veces, como que ya quiere que le dé fórmula a la niña, pero pues todavía no es tiempo. Bueno, o sea, le estoy dando leche, o sea. Es que o sea, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo le contaba esto a una amiga, saludos Miley, a ti te contaba, y le dije, es como si tuvieras una piña recién partidita, bien jugosa, que recién la compraste y tienes una piña enlatada, así. ¿Cuál le vas a dar a tu hijo? Obviamente que le vas a dar la piña. La más fresca, la que compraste y no la enlatada que ya trae conservantes, azúcar y quién sabe qué tanto más. Porque pues la leche materna también, aunque es lo más similar a la leche materna, trae conservantes, trae azúcar y muchas cosas más que a mi parecer. Yo creo que lo mejor que le podemos dar es la leche materna. Que claro, hay casos en los que no puedes, la mujer no puede amamantar porque tuvo una cirugía o complicaciones o por X motivo. Hay veces que también algunas no quieren y está bien, no hay ningún problema. Ahora sí que cada quien decide qué darle a sus hijos, pero pues yo les comparto mi opinión, lo que yo pienso. Y yo creo que la leche materna ahora sí que es lo mejor que le puedo dar a mis hijos. Que claro, en cualquier emergencia o Dios no lo quiera, llegue yo a faltar, pues va a tener que tomar fórmula. Y pues no está mal, tampoco es que digas tú es lo peor Yo no satanizo ni la leche materna ni esta, pero pues tengo la opción de darle pecho y es lo que comían antes los niños hace tiempo cuando no, aún no existía la fórmula. Pero pues les cuento porque ustedes me han preguntado. Otra cosa que le doy es un suplemento y nada más le di el primer mes. Es un suplemento de vitamina D con vitamina A y C. Esa vitamina, la vitamina D especialmente, no la trae en la leche. Entonces es lo único que te recomiendan y creo que ya. Hoy hice
hotcakes de avena y no los quería, amigos. Es por eso que está medio chillón. Y hasta mocos tiene. Ay, a ver, espérenme. A ver, moco. Yo no sé por qué los niños son así. Miren, es que sí se ven diferentes a los regulares o a los de plátano. Y le puso peros que no quería. Entonces lo regañé, le dije que tiene que almorzar. Y le di el teléfono. Es que, amigos, algunas de ustedes, tal vez que son nuevas, porque a muchas ya les he platicado, me dicen, ay, Mariana, que tu hijo no le hace daño el teléfono, que no sé qué. Pero no está todo el día con él, amigos. Por lo regular, sí lo van a ver con el teléfono, es cuando estemos comiendo, porque a veces no quiere comer y pues solo así como que lo obligo a comer, porque sí, él me salió un poquito, como les diré, a veces no quiere comer, amigos, y las que son mamás saben de esto, y las que no, pues van a criticar y pues ahí sí no puedo hacer nada, pero sí, solo con el teléfono. Aparte de que he visto que ahí ha aprendido, él aprendió los colores viendo el teléfono, él se lo sabe en inglés, no se lo sabe en español, porque se los aprendió en el teléfono. Ya saben los números en español y en inglés porque yo se los enseñé, pero los colores desde los 2 años y medio o incluso menos se los aprendió y por viendo el teléfono. Pero sí, miren, le puso pero a mis hotcakes de avena. Sí se ven ricos, pero ya saben cómo son los niños, amigos. Ando haciendo una receta que una de ustedes me pasó, que le echara harina de hotcakes a... Bueno, me imagino que a la leche. Entonces eso ahí sí está como que más... Ahí más o menos ando haciendo mis inventos. Espero que así sea la receta. Y si se ven más bonitas, más empanizadas. De este lado tengo el pan, las pechugas, porque ando cortando algunas. Y voy a utilizar este sartén medio feito, pero espero que me funcione. La flama la tengo bajita. Yo creo que la voy a subir un poquitito así. Sí, esta es... Sí, porque la alta es esta. Entonces voy a poner esta así. Estoy esperando a que se caliente. Ya ahí les cuento qué tal me quedan ahí más ratito. Así que los dejo por el momento. Miren, amigos, esto es lo que vamos a comer. Y Liam está jugando con la ensalada. Hice, bueno, a ver, les voy a enseñar la milanesa de abajo. Son las que más bonitas me salieron. Seguí el... Una de ustedes me puso que le echara harina de hotcakes y salen mucho mejor. Miren, las veo más bonitas. Obviamente no son las mejores porque no es mucho mi fuerte, pero sí, esta fue la que quedó mejor, miren. Pero sí, esto es lo que vamos a comer con una ensalada. Esta ensalada, mi suegra me pasó la receta. Es espinacas con pepino y pera. Y también le he hecho este aderezo, miren. Está bien rico, ahí si lo ven, pruébenlo porque está bien bueno. Lean por allá, anda. Él va a armar la cama. Se echan, ¿en dónde te dije? Tailandia, ¿no? Pero... Vietnam, es que las confundo. Ya encontró asiento este niño. No les quiero ni mostrar por aquí. Ando buscando las cobijas de la cama porque ya... No, digo, las fundas de las almohadas. Porque ya ya armamos la cama. Pero miren, quería enseñarles. Así es como nos entregan la ropa. Bien doblada, ya nada más yo la meto. Aquí hay más. Y la ropa de la bebé viene muy aparte. Y más ropa que ya está en el cuarto. Así que mientras voy a andar buscando... Las fundas de nuestra cama. A ver, no.